buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo. En el día de hoy tenemos info relacionada con Global. Sí, existe la Global. Existe la Global con el tema del aniversario, aunque bueno, ojo, cuidado, ¿eh? Me he reído y estoy diciendo esto, pero cuidadito con el tema del banner que nos pusieron del Battle Award. En este caso de, pues bueno, de la vuelta aquí de Trunks y de Gohan, cuidado con esto. En este caso que existe la Global, pero ojito con esto que es bastante interesante. Y esto ya lo han puesto, ya sabéis, por el hecho de también cómo han vuelto a la japonesa. También como hemos comentado, la sincronización de versiones, la unificación de versiones. Pero bueno, dejamos a un lado, gente. La celebración que tenemos de anterior y demás, en este caso, que nos vino con Super Trunks y tal, se nos acaba ya. Es decir, lo único que tenemos es el Petan Battle, que no lo encuentro ahora mismo, pero bueno, el Petan Battle está aquí. El tema del Petan Battle, y ya con eso se nos acaba. Y tenemos anunciado lo que sería el siguiente Dokkan Fest, que sería Android 17 y 18, ¿vale? En este caso, pues bueno, hay bastantes cositas anunciadas por Twitter de la versión global. Tienen anunciado pues el Dokkan Fest por aquí, la unidad secundaria, ¿vale? Y luego pues las animaciones tanto de uno como de otro, ¿vale? Yo lo he comentado, gente, en este caso no sé si pondrán descuentos como tal, pero 17 y 18 creo que es de los Dokkan Fest que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Es un Dokkan Fest que sea súper necesario, la verdad. Sí que es cierto que a lo mejor con el tema del aniversario, pues 17 y 18 con esa del Ultra Instinct, pues lo ayuda un poquito más. A lo mejor con próximos banners como... Bueno, próximos banners, próximas unidades con el ESA. Seguramente a lo mejor del Rengoku Blue Kaioken y Vegeta Blue Evolution. O los el ESA del Ultra Instinct AGL. O el ESA del Vegeta Blue Evolution. Pues a lo mejor los ayuda un poquito más por el tema del support. Todo lo que da por pasiva y tal. Pero no es un Dokkan Fest realmente... necesario a la hora de tirar DS, a la hora de tenerlo en la box, no. Vendrá más adelante, seguramente, gente, lo vendrá. Y iremos viendo, porque no sé si también cambiarán el banner, cómo lo dejarán al banner y demás. Pero bueno, lo que os digo, aquí estáis viendo las animaciones. Es que realmente estoy por deciros incluso skip, incluso con el tema de los descuentos. Veremos a ver cómo es el banner, pero es que viendo lo que viene, que es la unificación de versiones, y viendo lo que viene de la Golden Wheel, de Saiyan, y el hecho de la unificación de versiones, pues este Dokkan Fest como que pasa un poquito desapercibido ahora mismo en cuanto a la versión global, ¿vale? Una lástima también porque, bueno, la animación no está tan mal, pero a mí 17-18 son un personaje que me gusta, pero es que el Dokkan Fest lo han dejado fatal, la gente. Las cosas como son, no tiene ningún tipo de sentido. Y como estaba diciendo, pues en este caso, este es el banner si no hay cambios, ¿vale? Este es el banner. Iremos entrándolo un poquito cuando esté el banner, gente. Si merece la pena o no, en este caso, comprar algún personaje, sobre todo por lo que viene más adelante. De momento, vamos a centrarnos en lo que estamos viendo por aquí. Esto sería el banner. Y la unidad como tal es este, ¿vale? 17-18. Lo que estaba comentando, que probablemente el ESA de la versión japonesa sea el Rengoku este, el que os comentaba. Y luego pues también el Ultra Instinct, la GL, Vegeta Blue Evo. Y luego pues también el hecho del Ultra Instinct STR que está por aquí metido, ¿no? Los ESA, porque está metido en el banner este, ¿vale? Y luego pues en la parte 2 seguramente estén metidos los de sexto aniversario, tanto este como este, y sean pues los ESA, ¿vale? Pero bueno, la unidad, gente, es que no... Es que no tiene, o sea, no, a día de hoy en los eventos actuales no es que sea una unidad ultra mega necesaria, ¿vale, gente? No lo es. Pero bueno, torneos de participantes del torneo, que es la nueva categoría, que es esta que tenéis por aquí, que básicamente son todos los personajes que entran o han participado, mejor dicho, han participado en torneos, ¿vale? Y entran todos los que hayan participado, hayan puesto pues su participación, en este caso sean integrantes, no está mal la categoría. Bastante amplia en cuanto a personaje. Sibling Bomb, 170% aquí más 3. Adicionalmente, 30% para personajes que pertenecen a representante Universo 7 o Yone Force. Crea incremento de ataque y defensa durante un turno, causa daño inmenso. Luego, el ataque combinado tiene incremento masivo de ataque y defensa, causa daño inmenso al enemigo e incremento a los aliados de un 35% durante dos turnos. El personaje es simplemente support, gente, para apoyar. No tiene nada más, ¿vale? Aparte, el personaje, como lo dejáis de primer slot,
y no tire el superataque, os van a hacer mucho daño. Ya lo digo porque la pasiva. Luego, la activa el ataque combinado cuando hay un Goku atacando en el mismo turno. Por eso digo que cuando el Ultra Instinct, el STR, por eso tiene un poquito de papel más importante. Porque cuando llegue el ESA de la GL también va a tener un poquito de papel más importante. La pasiva activa la animación de entrada y cambia esferas de ki a cierto, de cierto tipo, de, en este caso excluye las inteligencias, a tipo ritmo durante 4 turnos de que comienza el combate, cuando hay un representante de universo 7 atacando en el mismo turno, ¿vale? Tenemos 170% de ataque y defensa 180%, que no es suficiente en este caso para dejarlo de primer slot, ni de broma. Antes de pegar el SA, por supuesto. Adicionalmente ataque y defensa 50%, ¿vale? Aparte, bueno, lo interesante también es que haya un Goku para tener esto aún más, un poquito de aumentar más la defensa, ¿vale? Pero bueno. Adicionalmente, 50% de estadísticas y reducen el daño recibido un 35% cuando lanzamos el superataque. Por eso he dicho que es importante que tire primero el superataque, ¿vale? Para aumentarse este 35% de reducción de daño. Adicionalmente, tenemos 50% y alta oportunidad de un crítico cuando obtenemos 7 más orbes. Para participantes del torneo, lo soporta con Ki más 2 y 35% de estadísticas. Fijaros lo que es totalmente un personaje support, ¿vale? Y adicionalmente, Ki más 1 y 17% y defensa 18% cuando obtenemos 7 o más orbes, ¿vale? Luego tenemos adicionalmente 59% cuando realizamos el superataque y localiza el superataque enemigo cuando hay un Goku atacando en el mismo turno, ¿vale? Luego la Stick Kill es casi de manera infinita porque cambia de esferas tech a inteligencia y la podemos activar cuando le viene un 78% o menos, en este caso a partir del quinto turno, 8 veces, ¿vale? Personaje, es que no quiero deciros que incluso con descuentos cuando está el banner skip. Pero es que, gente, esta unidad no es realmente un Dokkan Fest necesario. Y no es que os vaya a cambiar mucho el meta a la hora de estar jugando dentro del juego, gente, ¿vale? Más que nada por todo lo que está por venir. La unidad secundaria. Poder de los deseos 130%. Gran incremento de ataque de un tuntuno en caso de sorprenda, match. Ki más 2, 50% de... Estoy viendo la carta con Dokkan. Sí, ¿no? Ay, digo esto. Me queda un poco. Ataque y defensa 50% por cada aliado de poder de los seis participantes del torneo de aliados en el equipo. Adicionalmente, ataque y defensa 100% cuando realizamos superataque. Y adicionalmente, pues en este caso, lanzamos un ataque final que tiene la oportunidad de convertirse en superataque cuando hay otro aliado de poder de los deseos atacando en el mismo turno. Ataque efectivo contra todos los tipos a partir del cuarto turno. Desactiva lo que es la acción del enemigo una sola vez cuando hay un aliado del torneo participante del torneo atacando en el mismo turno. Está bien la unidad secundaria, gente, ¿vale? No está mal, pero bueno, esta unidad va a salir más adelante en siguientes bares, ¿vale? Luego tenemos el Dokkan Awakening de 17 y 18, que ya lo iremos analizando. El Dokkan Awakening, pues, en el evento anterior que teníamos del androide de Super 17, lo tenemos por aquí para conseguir la medalla. Luego van a poner también incluso el ESA para poder hacer el ESA. Y no quedan mal, sinceramente, la 18, ¿vale? No queda nada mal. Y el 17, ¿vale? De este transitario que ya lo teníamos. Luego, más cositas que tenemos por aquí. Esto lo tenía abierto por aquí. Bueno, estos son los dos y demás. Que con su ESA no queda nada mal. Ya lo analizaremos más adelante cuando estén metidos dentro del juego. Cuando ya esté la descarga de gatos. Pero bueno, evento historia, el cual este Goku ya lo teníamos anteriormente, pero se le puede hacer el Dokkan Awakening, ¿vale? Ponen un Krillin nuevo, son nuevas stages, en este caso un total de 12 stages, que son más de ese para poder seguir ahorrando. Y pues aquí se puede conseguir el Dokkan Awakening del Krillin y el de Goku, ¿vale? Tenéis por aquí. No quedan mal, sinceramente. No sé si esto van a ser más adelante RR como tal, tanto Goku como Krillin, pero no está mal, ¿vale? Son unidades free to play interesantillas. Lo siguiente, pues Dokkan Awakening también de 17 y 18 del torneo del poder, ¿vale? Que lo tendremos por aquí y se le podrá hacer su Dokkan Awakening. Y no quedan mal las unidades free to play, sinceramente, también. Lo analizaremos cuando se la descargue, por supuesto, de todas estas unidades free to play que estamos viendo. Y luego, pues, más cositas que quedan por llegar, por venir, ¿no? De la celebración como tal. Como por ejemplo, bueno, Virtual Dokkan, que no lo pondrán. El ESA de Jiren, el ESA también de los de Universo 6, Frost Full Power, Butamajeta, Champa y algunas cositas más, ¿no? World Tournament, que ellos sí lo tuvieron, Super Battle Roa, Petambate, no sé si lo pondrán porque tenemos hace poco uno. Y bueno, en la parte 2 pues tendremos el banner de Rebrian LR, ¿no? Todo esto por aquí es lo que llega a la global, gente, ¿vale? No, digamos, no es lo más tentador porque tenemos el aniversario encima y tampoco es que ahora mismo la global
quitando lo del banner que nos pusieron de Trunks y Gohan, tampoco es que digamos que nos despierte tanta curiosidad esto que nos vaya a llegar. Pero bueno, son contenido que tenemos, son DS que tenemos. Y en este caso, pues bueno, podemos seguir ahorrando para lo que llegue lo importante, ¿no? No olvidéis suscribiros, no olvidéis dejar like y no olvidéis dejar un comentario de lo que vais a hacer vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Cuidaros.